¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy, amigos, estamos aquí en el Pepa Royce Park. Es martes, es el día que la presidenta toma protesta en nuestro país. No se trabaja, pero pues bueno, nosotros sí nos tocó trabajar. Vean, estamos aquí montados en este bonito Corvette C7. Que si lo vieron, si me siguen en Instagram, ya lo vieron que lo subimos al Dino. No a mi Dino, porque todavía no estaba listo en ese entonces. Pero bueno, el buen Alex de New Era nos ayudó a reprogramar este coche. El buen Raúl de Algoin Racing, que aquí le dejo su cuenta para que lo sigan, se encargó pues de ponerle varias mejoras a este Corvette, que es árbol de levas y pues dos, tres cosillas ahí que se le hicieron, también nitro, ya está programado. Y pues bueno, yo vengo contratado el día de hoy para pues checarle aquí que todo ande al 100, checar los logs y mandárselos al buen Alex de New Era. Pero pues aparte, no solamente venimos nosotros, sino que es un día donde Brady de Tepa Race Park pues abrió no al público, sino de que puso en un grupo la invitación y pues parece que se va a poner algo bien. Hay dos, tres carrerías ahí, parece que de apuesta, entonces vamos a ver qué tal se pone. El día de ahorita solamente estoy dándole una vuelta a este Corvetzón para ver cómo anda todo y que la gasolina ahora sí se empiece a mezclar, porque este coche usaba, bueno, usa gasolina de calle, pero cuando viene a la pista le echan etanol, que es el E85 de BP. Y pues ahorita lo que ando haciendo son simplemente pues darle una vueltilla para mezclarlo. Así que quédense en este video porque va a estar bueno y nos acompaña el día de hoy. Bueno, ahorita en la siguiente toma yo creo que le voy a decir quién nos acompaña en este video. Amigo, les dije que en el siguiente clip iban a salir los acompañantes de hoy o las acompañantes de... ¿Su nombre? Las acompañantes, sí. Hey, su nombre, le estoy preguntando su nombre. Una nalgada en el en vivo. ¿Su nombre? Carlos. ¿Carlos qué? Como dijo el audio, yo soy Juan Pablo Bueno, yo tengo esposo, pero la verdad es que yo necesito actividad sexual. No soy puta, pero de repente me mandan mis 2,000 pesitos. ¿Qué? ¿Eras tú? ¿Eras tú? Es así de facilón. Pero está bien. Mira, un Camaro. Insertar audio, porque ahora hiciste puto un video. No, dura 4 minutos el audio. Amigos, el día de hoy nos acompaña las socias que las quiero felicitar porque acaban de forrar una Cybertruck. Gracias a foto Dios, aquí. Amigos. Foto aquí de la Cyber. Y la neta quedó, no, quedó muy perra. ¿Y ustedes forraron ese o no? Sí, lo reparamos la base trasera nomás. La base, sí, con razón la 10 y media. No. Media gacha. ¿Y ese lip? Ajá. No lo hicimos nosotros. No le hicieron nada. No, okay. Sí, porque era de fibra de carbono, se quebró y lo hicimos. Ah, y lo pintamos. Pues ese. No me parece que este chico sea muy listo. Eternidad más tarde.
mames. Nomás aquí somos puro amistad, bien. Puros amigos estamos el día de hoy. Uno que otro tazo doblado, pues, pero... ¿Qué toma Braxis Ignite? Para el público, para que la gente... Glace azul de la de porcelana. ¡De verga! Y ahora no es cuánto cuesta tu outfit, es cuánto cuesta tu vaso. ¿Cuánto cuesta la botella? ¿Cuánto cuesta la botella? Es un vino de a 15,000. Y nos vamos a ir a Pachingán, ¿sí o no? A echar desorden. Así es. Con todo el respeto. Claro. Mucho, mucho respeto. ¿Y Chucky? Chucky va a ir. Chucky no va a ir. Chucky lo que trae es puro sueño. Puro sueño. Después. Me informan que se va a hacer un derby de 4x4 radiales. La primera carrera es esa Colorado contra la bruja de mi compa Fabián. Así que pues vamos a verla. Ya se anda listando ahí el vato. Vamos a ver quién se lleva este derby de 4x4 radial. Un saludo a alguien, chino. A toda la raza que está en la buenita. Un saludo a la buenita. Que hacen su aparición aquí en el autódromo. Sí, señor. Como siempre en su casa, cabrón. Gracias, gracias, tío. Nomás como rota la tanga del aludillo. Pues ya saben que mi tío Nene siempre nos recibe aquí en el Tepa Race Park de maravilla. Es un mega anfitrión. Así que pues bueno, el día de hoy, martes, vamos a ver este derby de la 4x4 radiales. Ahí viene el amigo, mi compa Fabián, contra el Fer. Así que vamos a verlo. Yo no los critiqué, bueno, un poco sí, pero ¿qué te parece Chucky contra ese Hondita? Vamos a ver, vamos a decirle ahorita. Chucky dijo que corrían 20, dice 20, o sea que van 20, dijo. ¿Tú qué opinas? Vamos a verlo, a ver si es cierto que le hacen. Yo creo que sí. Los 20 no sé, pero el ruido sí, a la vez. Thank you.
carretera, le sobra huevos y le falta pista, hijo de mocho. Amigos, se viene la chata contra la sanguiota. ¿Quién le vas? Ay, güey. Braxi 69 va a pilotear la sanguiota. Hoy me gustó cómo le dio la chata y le vamos a ir a la chata. Okay, el día de hoy. Okay. ¿Y tú a Braxi? Yo, claro, no. Yo soy Team Braxi, justamente. Que ahí viene, justamente. Está concentradísimo. Sí, ni nos dio nada. Está resolviendo una división. Va como los caballos así, o sea, no ve nada. Pero vamos a ver cómo le va a Braxi. Que vayan a verlo al grupo de WhatsApp. Ay, no, se puede mandar, no. No, ahí mandé un video. Ah, sí, cierto. Todo lo que le dijo Chucky a Cobian, para que vayan a verlo y entiendan el catemin. Final del derbi de radiales, la grafiteada contra la chata. Vamos a ver quién se lo lleva. El que gane esta carrera va a la final contra Fabián en la Bruja. Así que vamos a ver quién se la lleva. Ya me quiero ir, ya es un poquito tarde, pero pues igual quiero quedarme un ratito más para grabar la final. Radiales 4x4. Wow. Ay, no había salido en este video, no, tú, perro. ¿Por qué, güey? No, quieren, porque sube Noveda. está celosa porque en el video pasado salió Beth, que nos le vamos a Monterrey. Son enemigas ellas dos, pero ya no sabemos las dos versiones. ¿Quiénes son? ¿Son amigas? No, tuyo, Beth. Pero bueno, amigos, ya se viene así la final, que es la Bruja del Buen Fabián contra la chata de Joel. Así que vamos a ver quién se la lleva. ¿A quién le va? La chata. Yo chata. Te dije que la chata iba a ganar, sí. Y ahí está. Sí. Vamos a ver. Ah, lo hacen de truco, ¿ah? ¿Qué? Okay. ¿Qué está pasando? Un saludo, a ver. Yeah.
después. Eso es todo, amigos.